Shalom, mis queridas amigas de Tovleodot, Tisha B'Av, el famoso ayuno, la destrucción, la pérdida, la tristeza. ¿Qué podemos hacer nosotras? Hoy en esta mini clase te quiero dar una lección. Empezar a reconstruir mejores relaciones con las personas que nos rodean. ¿Te parece que no tiene nada que ver? Tiene toda la relación con la construcción del templo, mi mundo personal. Cuando puedo ceder a quien sea, pareja, suegra, amigo, cuando puedo aceptar, cuando puedo hacer algo para traer la pizca de luz, la pizca de amor en esa relación problemática, ahí está el gran cambio. Todo empieza por el mundo chiquitito. Entonces, quiero sugerir, y me encantaría que me compartas cómo te fue. Toma una relación que hoy día está problemática. Empezá a buscar maneras de mejorarla. Por ejemplo, un lindo mensaje en el WhatsApp, un lindo mensaje en un mail, o tal vez el rezo por esa persona. Algo que podés hacer para empezar a poner tu granito. Y vamos a ver muy pronto que el templo, que la venida de Mashiach va a empezar a sentirse. En cada situación de nuestra vida está en nuestras manos traer esa energía y esa fuerza con éxito.